estamos re orgullosos de esta bandera. Creo que puedo decir que tengo un corazón bien hinchado porque logramos con esta bandera un símbolo de identidad que nos va a unir entre los ciudadanos, jóvenes, sin distinción de, ni de raza, ni de religión, ni política. Entonces es algo que nos va a identificar a todos los transitenses. Por eso quiero hacer pública mi felicitación al autor, que es Fabián Ceballo, que también estuvo en las dos formaciones que se le dio la oportunidad a todos los participantes y bueno, pudo interpretar no solamente la historia, sino el presente y el futuro de lo que esperamos de mi pueblo. Así que estoy muy feliz. Lo vamos a oficializar en breve a través del Consejo Deliberante. Nos quedan dos instancias todavía. Una es fijar una fecha del día de la bandera de tránsito, ¿no? Y después oficializarla realmente con la ordenanza. Pero la vamos a presentar el 23 de octubre, que es el día de la fundación de mi pueblo, y ese día vamos a presentar las banderas de ceremonia y la de izar. Así que va a ser ese día. Felicidad tremenda por este logro, que haya sido elegido el diseño que uno tanto pensó durante varias noches. La verdad que bueno, me siento orgulloso. Más allá de las consignas para la realización de esta bandera que se habían puesto dentro de este concurso, ¿en qué te inspiraste para hacerla? No, bueno, en primer lugar me planteé 5 puntos que debían estar sí o sí en la bandera, que era el origen de tránsito, el camino real, la traza del ferrocarril, el río, el templo de Villa del Tránsito y bueno, los campos aledaños que son la máquina motora del pueblo. Y esos 5 puntos terminaron plasmados en la bandera. Y el liso logotipo del centro define en su magnitud a tránsito, justamente con la media rueda de carreta y la media rueda de tren, donde a su vez también se hace una lectura de los pueblos que confluyen en tránsito, de la familia y las instituciones. El color verde, por ejemplo, ahí estamos simbolizando el compromiso con la ecología que tiene el pueblo, donde se puede ver todos los trabajos que se hacen al respecto desde el municipio. El amarillo justamente significa la producción agropecuaria y, como explicaron también, el color blanco, la producción lechera. O sea que todo eso se ha unificado justamente en la bandera y, bueno, como te decía, habla de pasado, habla de presente y habla de proyección futuro. Simboliza un deseo también, el de unión para este pueblo. Sí, justamente lo que planteaba. Espero que el paño de esta bandera nos abrace a todos por igual y nos una de una vez por todas, más allá de las ideologías políticas, religiosas o de cualquier diferencia que podamos tener. Lo importante es encontrar un símbolo de unión y creo que esta bandera lo va a lograr.